es evidente que el señor artur mas se pone muy nervioso cuando el presidente del gobierno mariano rajoy viene a cataluña a hablar de las reformas a hablar del crecimiento del empleo del crecimiento de la economía catalana y del crecimiento de la economía española. Y el señor Artur Mas se pone nervioso porque su balance es que no ha hecho reformas, que no ha gobernado, que no ha hecho nada excepto un proyecto separatista para enfrentar a la sociedad catalana y para separarnos del resto de España. Por eso entendemos que esas palabras del señor Mas eh, sean unas palabras, eh, unos insultos absolutamente inaceptables, porque el verdadero adversario y problema. De Cataluña está siendo el propio Artur Mas y no el Gobierno de España, que es quien está ayudando al crecimiento de empleo, quien está ayudando a las pequeñas y medianas empresas y quien está haciendo las reformas para que Cataluña lidere la salida de la crisis junto con el resto de España. El verdadero adversario de Cataluña es eh, quien genera problemas, quien genera líos como el proceso independentista, quien quiere generar fracturas. El verdadero adversario de Cataluña es la incompetencia de gobierno del señor Artur Mas y su parálisis, olvidándose de los millones de catalanes que no son independentistas y que quieren que se gobierne y que se trabaje para el interés general de los catalanes. Las opciones son muy claras: o los populismos de aquellos que quieren separar a Cataluña del resto de España, o los populismos de Podemos que lo que quieren es destruir el sistema democrático o los populares, que son los que han trabajado por el crecimiento económico, por la reducción del paro, porque haya más empleo, porque haya más oportunidades y por garantizar nuestra sanidad, nuestra educación y nuestras políticas sociales de manera universal y gratuita.